Flor Noemí Chapoñán Vidaurre, de 42 años de edad, modesta vendedora ambulante de picarones, resultó con quemaduras de tercer grado en el brazo izquierdo, luego que dos extranjeras de nacionalidad venezolana llegaron a su puesto de venta y le habrían lanzado aceite hirviendo donde freía el preparado que vendía. La víctima le habría indicado a un cobrador que recién este lunes les pagaría los intereses del préstamo gota a gota de 100 soles que realizó. El sujeto llamó de inmediato a las dos mujeres, que la amedrentaron tirando los picarones al suelo y lanzando el aceite. Franklin Norberto Chapoñán, hijo de la víctima, dijo que llegó en el momento del hecho y atrapó a las responsables y auxilió a su señora madre. Sí, con el préstamo gota a gota y por un 100 soles que no tiene nada al paso, lo botaron todas sus cosas, ¿no? De mi madre que estaba vendiendo, ¿no? Y lo quemaron todo lo que es el brazo izquierdo y la pierna. Habían clientes ahí y es más, se querían dar a la fuga, ¿no? Pero yo llegué justamente cuando ya se estaban queriendo dar a la fuga y les agarré ahí a las dos chicas, el chico que está por ahí, no le detienen, pero solamente hay dos chicas que están detenidas, pero creo que lo van a dejar libre. No sé qué es para las autoridades a poder seguir haciendo. ¿Qué daños tiene tu mamá? Quemadora de tercer grado, con aceite hirviendo, haciendo. ¿Ya? Ajá. ¿Ella dónde trabaja? En Quirón Alonso, a Andrés Avelino Cáceres. ¿Ella trabaja vendiendo? Sí, vendiendo. Ahí se fueron a cobrarle, ahí ocurrió el incidente. Sí, exactamente. Primero se fue el chico que le cobra todos los días, ¿no? Uh-huh. Después le dijo que hoy día, como es domingo, pues bueno, ellos no trabajan, ¿no? Y hoy día mi mamá trabaja para que se pueda sustentar durante su semana. Y de lunes a sábado ya pues se dedica a pagar del préstamo lo que hizo, ¿no? Y por 100 soles, que ya solamente son puros intereses, le sucedió eso, lo llegaron. El chico llamó a dos chicas, que supuestamente son sus hermanas, no lo sé, familiares. Llegó y se puso a botar las cosas, las masas, los vales y ya. Y ahí comenzó. ¿En qué momento lo queman a tu mamá? Es que mi mamá da la vuelta, quererse cubrir, o sea, quererle agarrar a una de ellas. Ahí es donde una de ellas agarra el perol y lo avienta. Y ella, por no quererse quemar todo el cuerpo, solamente a, o sea, lo llegó hacia el brazo nada más. ¿Solamente el brazo? Sí, el brazo, mano izquierda. Todo lo que es mano, brazo, hasta el hombro, todo. ¿Ya le llevaron al médico? Sí, todo. Recién nomás, desde las 6:30, recientemente, nos han atendido de tanto estar ahí. Busque su paciencia de mi mamá tratando de ver, ¿no? Es un caos hasta en el mismo hospital para poderle atender un paciente grave, ¿no? De una quemadura de tercer grado. Refirió que el crédito de 100 soles que le dieron a su mamá fue refinanciado, pero estaba al día en sus pagos. Nunca se negó a pagar. Sí, sino que el detalle era que ya le estábamos pagando, o sea, para que ya termine de pagar ya. O sea, ese crédito ya venían refinanciado, puro refinanciado. Decían, no, que no me devuelven. Y hasta la amenazaron de muerte un día antes, o sea, ayer sábado. Le dijo, no, que te voy a venir, que te voy a tumbar tus cosas. Pues bueno, ya, no le dejamos. ¿Qué? ¿Tu mamá se estaba negando a pagar? ¿Y no, por qué? No, le dijo que mañana, día lunes, paga ella. Hoy día domingo, pues bueno, como todos saben, su domingo es del descanso. Claro. Y ella, como es del diario, se tuvo a vender, ¿no? Pero como no tiene cobrador el día domingo, hace para su semana. Y recién día domingo, y de lunes a sábado, paga, cancela. No se negó a pagar, no se negó a nada. Ella. Es más, le quisimos cancelar el día de mañana. Como yo tengo una platita guardada, yo el día de mañana le iba a cancelar todo porque no me gustaba que lleguen preocupantemente al negocio, ¿no? Las detenidas venezolanas fueron identificadas como Maribí Maidelis Barcenas Escalalona, de 25 años de edad, y Yus Lady del Carmen Arestigueta Capriles, de 24 respectivamente, quienes fueron sindicadas de intento de homicidio. El hecho ocurrió este domingo al promediar las 6 de la tarde en el Girón, Andrés Avelino Cáceres, cuadra 3,
en el barrio Comercio en Tarapoto. Ahorita estamos esperando que no lo suelten, que no lo saquen. O sea, que se quede ahí retenidas. Porque ¿cuántas mujeres? Son dos. Dos las y dos un hombre. Sí, las dos. Ahora, tu mamá está esperando a que no le liberen, que no le liberen, que no salga, porque supuestamente mañana lo van a liberar hoy día, ahorita le están tomando su declaración y mañana van a, no sé, uno no se sabe si podrán venir a asistir o quizás irse o quizás cambiar de giro, no sé a dónde se irán o esconderse por un buen tiempo, no sabemos, pero esto no se puede quedar así. Ahora, ¿quién le repara a mi madre? De que ella tiene cuentas que pagar. Debe al banco, debe de casa, debe de alimentar a mi hermana menor. Ella es una madre soltera. Yo vivo con ella. Soy el único hijo mayor ahí con ella y mi hermanita. ¿Qué es lo que vende tu mamá? Vende picarones. ¿Picarones? Picarones. ¿En qué esquina? De la Caja Piura hacia abajito del mercado. Mercado 2. Mercado 2. Ustedes entonces exigen justicia. Sí, ¿no? Exactamente. Que no se pueda liberar así más fácilmente, que no salga. Y es más, me ofrecieron plata, dinero para poderle arreglar y yo le dije que no, que no. El solución no se trata de eso, se trata de la tranquilidad de mi madre. Porque ella de tal manera alguna les ha estado pagando, quizás con esfuerzo, dando de día a día, como el negocio no es a veces todos los días equitativamente bien, a veces bajo, a veces alto, pero ahí estamos, tratando de salir adelante, pagar las cuentas y así. Pero eso ya no entendían ellos, a veces... Pero se les daba quizás la cuota lo que no era. Pero no se negaba en pagar. No se negaba a pagar. Cerca de las 00 horas del domingo, ambas detenidas fueron liberadas. La policía no podía retenerlas más tiempo porque no había fiscal de turno para las diligencias correspondientes. Franklin Norberto Chapoñán, hijo de la víctima, dijo que su madre fue internada de emergencia en el hospital 22 de Tarapoto por la grave afección de las quemaduras. Las venezolanas fueron citadas a las 9 de la mañana por la policía y no aparecieron para brindar sus declaraciones. Estamos esperando que pueda resolverse porque todo es un caso omiso ahorita porque las autoridades ayer la han dejado libre y ahorita las personas que deberían estar retenidas ya están libres y no acuden hasta el día de hoy, no acuden hasta ahorita, para las 9 de la mañana, ya mira qué horas son ya, o sea no se apersonan hasta ahora. ¿Qué les dicen en los comisarías? Que es un caso que, o sea por falta de la medicina legal que no pasó ayer mi mamá, por ese caso no lo pudieron retener a ella. Sí, no había personal, no había nada. Entonces no solamente uno, sino se fueron dos veces. Porque como tenemos conocimiento, nos quisieron sobornar. Por ahí escuchamos que quisieron pagarnos. Y es más, nos quiso dar una fuerte suma de dinero para no seguir el proceso, ¿no? Porque aproximadamente me dijeron, el monto exacto no me dijeron, pero me dijeron que podrían cubrir todos los gastos de mi mamá, lo necesario. Pero yo no veo que puedan cubrir todo con el dinero, no se trata del dinero, se trata de la salud de una persona. Eso es lo que yo no entiendo. Es su obligación que ellos puedan atenderla. Sí, pero ahora después de este incidente, ¿dónde están? Ahora también aquí en el CIS no lo podían atender porque dicen que era... No era el CIS, no corría con esos gastos, sino que tenía que ver la denuncia policial. Ahora, para la denuncia, mi mamá tuvo que estar en la comisaría, tuvo que estar de la comisaría para acá, entonces ella está grave. Eso no entiendo el caso ahorita. Pues. ¿Es verdad que es complicado el estado de salud de tu mamá? Sí, ahorita es complicado. Es una quemadura de tercer grado. El aceite estaba friendo ella con el aceite. ¿El rostro lo ha afectado? No, solamente el brazo, porque ella se escapó eso. O sea, ella al tratar de querer agarrar a una de ellas, es donde la otra viene y le salpica el aceite. O sea, agarra el perol friendo, agarra y lo echa. Pues. Las dos le agredieron. Las dos lo agredieron. ¿Y ha habido muchos testigos? Ha habido demasiados testigos, así como había muchos testigos, no quisieron acompañarme a la comisaría a hacer una denuncia porque temen, pues. No solamente fue la afectada mi madre, sino que hay otras dos chicas más con la quemadura de sus pies, pero son leves nada más, pero no tuvieron la voluntad de poderme acompañar a la comisaría a hacer una denuncia.
Ahora no sabe cómo cubrirá los gastos del tratamiento, por lo que no cuentan con recursos económicos. Mientras que las sindicadas se encuentran libres. Cualquier apoyo lo pueden hacer llamando al siguiente número de celular, 952-188-281. Por 100 soles que le deben, ¿no? Y ni siquiera es el dinero efectivo que ella, son préstamos ya prácticamente antiguos, ese es el préstamo. ¿Qué esperan de las autoridades? Que me apoyen, no, ahorita no sé cómo poderlo ayudar, no sé, porque ahorita estoy haciendo gastos, no cuento con dinero, a veces hay medicinas que no hay, tengo que salir a buscarlo. Ahora mi hermanita se enfermó también, con la desesperación de mi madre, la ultimita. Yo soy el único hijo mayor que vive ahí con ella. ¿A qué número te pueden apoyar? Al 952-188-281.